Aún recuerdo el silencio que se escondía tras los pasos que nos llevaba a la sala de mis fantasías. Allí, la oscuridad solo quedaba rota por un halo de luz que plasmaba las películas que Sebastián cargaba en la cabina de proyección, una tras otra, contándome mil y una historias de ellas. En mi casa, jugaba cada día a proyectar películas con el mayor de los tesoros que tuve en mi infancia y que aquella primera vez me regaló aquel hombre al que siempre emulé en mis sueños. Recuerdo aquel año que mi madre me regaló un tomavista. Desde entonces se convirtió en un compañero inseparable cuando salíamos a la calle. Íbamos a todos sitios juntos y en él dejaba grabado, como una parte más de mi conciencia, todo aquello que sucedía a mi alrededor. Eran días de paseo por la calle Concepción, de rostros conocidos, de actores que me hacían vibrar en las películas y que ahora pasaban a nuestro lado. En ese momento, yo imaginaba ser el director de mi película. Caminaba tras ellos con mi tomavista y sentía a Huelva, a mi casa, como el centro del universo cinematográfico. Pero sin duda, el gran día era cuando iba al cine. El ambiente del emperador era algo fascinante. Era volver no solo a sentarse en aquella butaca que entonces veía como un gigante, sino a sentir aquel cúmulo de sensaciones que se transmitía en los colores, en los olores, en la bulla de la puerta o el silencio y la intimidad cuando entrabas en la sala. Era la fiesta de ir al cine en Huelva. Cuarenta años después, el tiempo parece detenerse cuando llego de nuevo a mi festival. El que me ha visto crecer a mí y a la ciudad que lo vio nacer, con el que cientos de generaciones de onubenses descubrimos el cine,
con el que aprendimos que desde aquí fuimos capaces de unir el mar y cambiar la historia. Vuelvo y lo hago con mi tesoro, el que nunca abandoné para recordarme cada día que vuelva, siempre será la protagonista de la mejor película de mi vida.